Ventilador se para por falta de aceite. Todos, todo, todo mundo cree esto. O sea, literalmente es una estupidez. ¿Cómo creen que.? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué se imaginan? ¿Que, que están en, un, en una cápsula y hay un montón de aceite y, y adentro pues está lubricado y cuando se seca el aceite se pega? ¿O qué, qué se imaginan que, que hace el aceite en los ventiladores? O sea, ¿cómo su ideología en ese aspecto? Si el ventilador se amarra del primer momento que está amarrado o ya no quiere girar, no es por falta de aceite. No es por falta de aceite. Escúchenlo bien. Y lo repito, no es por falta de aceite. Nunca, 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 nunca se va a parar o va a tener una falla por falta de aceite. Punto. Se tenía que decir. Hay ventiladores, vamos a hablarlos, que están nuevos. En teoría están seminuevos. Algo por el estilo, entonces se amarran, pero algunos los bujes tú los desarmas. Si sí, lo, lo paraste en el momento, o sea, vamos a poner un ejemplo: el 22, oh, como que le cuesta y empieza a trabajar. Y en ese momento dices, No, no sabes qué? hay que desarmarlo. Entonces tú ves, lo desarmas y ves que los bujes están nuevos. Entonces, sí. Podríamos darle un mantenimiento y el ventilador volvería a jalar. Pero estamos hablando de un ventilador que esté casi nuevo. Que la flecha se vea casi nueva. Que los bujes se vean nuevos. Entonces, eh, estamos hablando de que nada más sería la pura lubricación. ¿Por qué? Porque se secan. Ok, pero hablando en ventiladores ya para reparación. O sea, ventiladores que ya presentan la falla. Muchas veces los clientes no. O sea, literalmente lo ven que está... Uh, Ay, no, ya encendió, ya prendió, ya, 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 así déjalo. Y así lo dejan varios días, varias semanas hasta que se amarra. Se dice, ya no, ya no quiere, ya no quiere. Entonces eh, hay que echarle aceite. No, ya lo chingaste por estar usándolo como pendejo. Ok, esa sería la falla de un ventilador seminuevo o uno nuevo. Ya hablando de un ventilador de uso, una vez que se amarra, 100% bujes, 100% bujes. Ya, hay que cambiarlo. Hay que cambiar los bujes sí o sí. Hay que cambiarlos. Si se amarra es por los bujes. Una vez que tú lo veas ya se arrancando muy lento, o que está amarrado, o que por rato se amarra, o a veces en la primera no quiere, pero en la tercera sí. Entonces, ya son bujes. Y si tú lo sigues chingando o echándole aceite como pendejo, vas a hacer que la flecha se dañe y ahora vas a tener que cambiar la flecha y los bujes. Y si no cambias ninguno de los dos, se va a quemar el motor. Entonces... No sean pendejos. Aceite no les hace falta. Así que yo siempre me voy con bujes. Una vez que el ventilador presenta cualquier tipo de amarre... Tú lo... Te pueden traer un ventilador a arreglar. Un ventilador a arreglar. Que el cliente te diga... Mira, es que este ventilador lo tengo aquí, pero se me amarra. Y tú llegas y... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto que se le amarra. Y lo, lo enciendes... Y el ventilador jala. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál...? que ese problema y dices no pues mire sabe que su ventilador está bien no seas estúpido una vez que el ventilador se amarra o se le amarró al cliente aunque esté en frío y ahorita esté encendido y no parezca que está amarrado si el ventilador te están diciendo que se amarra ya sabes que hay que cambiar los bujes sí o sí hay que cambiar los bujes no hay que ay le echo aceite y ya vuelve a trabajar y a los 3-4 días se vuelve a parar entonces no sean así no roben a la gente de esta manera. Si se amarra, sí o sí, bujes. Sí o sí, bujes. Hay que cambiarlo, sí o sí.